Bueno, parceros, como vamos una vez más en su canal Gaming Colombia, en esta ocasión estamos con nuestro personaje que no me acuerdo ni cómo carajo se llama. Es el Din de Harin. Tiene un nombre bien raro, pero pues tiene su sentido. Les había dicho yo que estaba pegadísimo a esa serie de El Mandaloriano, de Mandalorian. Y el Mandaloriano como tal de la serie se llama así, Din de Harin. Vamos a aceptar este desafío como por mamar gallo, la verdad, porque no es de mis intereses ni de mis apegos. Uy, le ganó la iniciativa, no mames. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo soy muy curioso y soy muy fastidioso. Y tal vez es algo que vamos a tener que cambiar de personaje para poder entender. Pero ya les voy a mostrar cuál es la situación. Permítanme, hacemos aquí un poco de la magia de la televisión. Entonces, gracias pues a la magia de la edición, el día de hoy podemos estar aquí y vamos a observar lo siguiente. Y es que me di cuenta que hay un Dofus que no conocía. O sea, me dirán ustedes ignorante animal y todo lo que quieran, pero no lo conocía y no voy a decirles mentiras, no sé cuál es ese bendito Dofus. Entonces me vine por acá y me dijeron que es un Dofus que uno puede cambiar acá, porque surge que yo me enteré de la existencia de este Dofus. Les voy a ser muy honesto, no es porque yo sea muy pro y veré muchas... No, estaba preguntando pendejadas. Hace poco saqué algo con esta vuelta, ¿no? Entonces aprendí a usar las subafichas. En sí es una guía de camas disfrazada. Si usted viene y hace en la isla de Ascensión sus respectivas misiones, puede venir acá a consultar su cofre personal, ¿cierto? Que es como una especie de banco, o puede venir acá para comprar y vender. Al comprar y vender le van a ofrecer todo este tipo de orbes. Yo, por ejemplo, voy a comprar 10 de estos orbes irisados, 10 orbes irisados, que los compro con 40 cosas de estas. De estas, véanlas. ¿Listo? Entonces puedo comprar otros 10 orbes irisados, gracias a que tenía bastante más, pensé que tenía menos. Y puedo comprar otros 3. No, voy a dejar solo esos 20. Entonces cuando estaba viendo eso, yo vi que también me daban estas pendejadas. Y yo dije, esta esquirla no sirve para nada, porque no hay nada que yo pueda comprar acá. ¿Qué carajo voy a comprar si no me ofrecen nada con eso? Entonces me dijeron, no, es que lo que pasa es que en Ascensión dan un Dofus. Y es un Dofus que es muy útil para los Ocras. Y yo no tenía ni la más mínima, menor y remota idea. Es un Dofus que da 2 al alcance, ¿sí? No da uno solo al alcance, da 2 al alcance. ¿Por qué da 2 al alcance? Porque el Dofus, que es el que van a estar viendo ustedes aquí al frente, es un Dofus que da 1 de alcance como base, ¿cierto? Pero da un hechizo, él proporciona un hechizo que se llama sangre binaria, y ese otro hechizo da otro de alcance después, no me acuerdo cómo es la vaina, mientras usted esté, no esté, sea un, bueno, sí, pero tiene ciertas condiciones que ahí las dice, y usted se puede poner, ahorita lo vamos a leer un poco, y vamos a ver qué es lo que pasa con este Dofus, y a mí me pareció muy roto porque da 2 al alcance, o sea, no da 1 al alcance, da 2, y si usted tiene 6 al alcance, tiene 8 al alcance, ¿sí? No, da hasta 6, entonces usted se puede meter 6 de alcance con el Dofus contando. Y lo máximo que puede llegar a tener es que el hechizo le va a añadir uno más durante el combate. O sea, 7 al alcance sí puede llegar a tener. Es un Dofus que, tal cual como cualquier otra cosa, ¿verdad? Si esto me da alcance, yo me lo puedo equipar, me lo pongo. Pero no puedo exceder los 6 como base. Sí, como base, ¿verdad? Esto da 1 al alcance, pero si yo tengo 6 de alcance ya no me va a dar el séptimo. Pero el hechizo sí le va a dar un séptimo punto de alcance durante los combates. Roto, 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 roto. Yo no lo conocía, bruto, ignorante, lo que quieran, no lo conocía. Si le doy aquí a intercambiar, va a venir aquí a esta misma zona y voy a buscar el objetivo del que estábamos hablando. Vamos a pasarlo por acá. Si yo le doy, no sé, 300 tal vez, 300 porque no alcanzo a tener, bueno, 200. Vamos a ver si nos da algo. No nos da nada. Si yo le pongo, no sé, 500, 300, sería un total de 500, tampoco nos da nada. Creo que lo único que da así como fácil es el Dofus. No sé si haya alguna otra posibilidad. Creo que sí, se supone que dan como otras pendejaitas, mascotas y van así. No lo tengo muy claro, debe ser por valores específicos y exactos, pero sí nos puede cambiar eso y nos va a dar el siguiente Dofus. Bien, como pueden observar ustedes en pantalla, estamos viendo entonces una como exposición en el foro directo de Ankama, en el cual pues esta porquería está, debería estar en español, está como en francés. L'île de l'Ascension. Entonces es como el resumen de la zona. No sé por qué no se traduce esta porquería. Venga, a ver si le damos clic derecho a traducir a español. Español. Muy bien, entonces dice por acá, esto debe tener ya bastante tiempo, lo que pasa es que yo soy ignorante y no lo conocía. Dice, si no puede actualizar, bla 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 bla. Bien, comienza el ascenso de no sé qué, el pantano, bla bla bla. Esto fue el tiempo en el que pusieron esta vaina. Y en la isla de Ascensión
pusieron logros, juegos de bla bla bla, juegos de sistemas, y dentro de eso pusieron este bonito Dofus. Vamos a ver entonces rápidamente el tráiler que nos ponen aquí sobre este Dofus. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des signes. D'abord, des monstres qui disparaissent, emportés, dévorés par les brèches de chouchous sans aucune. Ils se sont dressés face aux dieux. Vous avez été appelé à la rescousse, et vous avez combattu, mais ce n'était qu'un début. La lumière se revient parfois de recoins les plus sombres. Les portes d'un temple oublié vont vous être ouvertes. Vous êtes tous libres d'y entrer et d'y rester. Partez à la conquête d'un donjon compétitif de 50 étapes sur l'île Dorado, en version classique et hardcore. Si vous êtes à la hauteur de cet incroyable exploit, vous obtiendrez peut-être un nouveau Dofus. Quiero aclarar que yo tampoco entiendo una mondada de lo que están diciendo, pero en resumidas cuentas nos están mostrando el Dofus que va a salir en esa isla de Ascensión, ¿cierto? Que ya hace muchísimo tiempo, y es este Dofus que vemos nosotros acá. Si nosotros completamos 1000 de esas fubafichas, vamos y lo cambiamos, ponemos las 1000 fubafichas y, o fubafichas, como se diga esa porquería, y las ponemos ahí y ellos nos dan este Dofus. Al equiparnos el Dofus, se activa la posibilidad de utilizar el hechizo, y pues el hechizo lo podemos utilizar así como usamos exaltación, sangre binaria, tendríamos uno de alcance y tendríamos pues el PA de sangre binaria si somos 200. Si no somos 200, pues igual lo podemos utilizar. Está muy, muy, muy bueno. Me parece a mí que es definitivamente algo que vale la pena tener. Es muy roto tener dos más de alcance. Si usted es una persona que, por ejemplo, no le alcanza para tener de pronto un nexo, pero sí puede ir a hacer ascensión hasta que completa las 1000, pues vaya a hacer ascensión de a pocos, y hasta que logra sus 1000, tiene su cosito, se pone ese. Sí, obviamente, ay, un avistador vale 20.000 camas, pero es que el avistador da uno. Este da 2, es la única posibilidad que usted puede llegar a tener de, como una base, por ejemplo, por así decirlo, tener 2 de alcance, no 1, rotísimo. Entonces, parceros, los invito a que se pongan a hacer ascensión, los que no les guste tanto hacer ascensión, definitivamente que vale toda la pena del mundo, así sea solo por esto, y además pues la guía de camas ahí disfrazadita para quienes hagan pues el resto de ascensión con sus orbes irisados. Entonces, parceros, espero que les haya servido la información. Yo la verdad me voy enterando esas pendejadas como tarde, pero pues lo importante es querer compartir con ustedes este tipo de cosas para que hagan camas, para que se puedan armar un poco mejor, y pues ahí poco a poco, dependiendo de las peleas, se lo pueden o no equipar. Es relativamente gratis porque es solo por pelear. Muchísimas gracias por ver Gaming Colombia. No olvide suscribirse, dejar su me gusta, su no me gusta. Si les está gustando el contenido, repórtelo ahí con el me gusta, me ayudan bastante a mejorar el contenido. Si me cuentan todo lo que les gustaría ver y lo que les incomoda o no les llama tanto la atención, pues también está ahí. Guía de camitas curiosa, ahora se tiró las guías de camas Keiko, porque ahora solo sube eso. Gaming Colombia se tiró la economía, no me lo pelen con eso. Cada quien metas en su vida, haga lo que se le dé la gana, saque camas como pueda, y pues nada, parceros. Esos orbes irisados son muy buenos, ¿por qué? Porque esos orbes irisados se utilizan para muchísimas recetas. Entonces, mientras la gente necesite productos, ahí va a estar en función la receta. Un abrazo, los quiero mucho, hasta la próxima, chao.